Bueno, pues con puntualidad hispánica. Proseguimos esta segunda parte. Eh, bueno, no he terminado la primera parte, pero voy a procurar ir un poquito más rápido. Bien, una teoría. Nos habíamos quedado hablando de que por una parte tenemos la facticidad. Eh, del registro fósil no es el único medio de conocimiento que tenemos otras ciencias biológicas también contribuyen al conocimiento de los orígenes singularmente bueno cuando se pueden encontrar biomarcas un fósil como les decía es una piedra pero a veces se encuentran restos humanos conservados en condiciones eh, de congelación o excavaciones en, en partes de la Tierra que han estado cubiertas por glaciares, donde podemos encontrar biomarcas. ¿no? Y entonces, bueno, pues también ahí, justo por esto, sabemos también lo que les comentaba antes, que, que en, en nuestro eh, genoma pues hay eh, herencia de neardental. ¿no? Y, y, y por lo tanto, que formamos parte de una misma especie, al menos los neandertales y los sapiens, de eso hay evidencia científica. Bien, eh, una teoría. Una teoría es una interpretación, en eso nos habíamos quedado un poquito cuando hablamos de la teoría, que es una elaboración metacientífica y que además en este caso eh, no solo cuenta con datos de las ciencias experimentales, como es la paleontología fundamentalmente, sino las ciencias biológicas, sino también las ciencias eh, filosóficas, ¿no? la antropología y la arqueología. Eh, a la, a la cuestión de los orígenes es importantísimo considerar a la vez el registro fósil, del registro arqueológico, y también estas cuestiones de qué es la vida, qué es la inteligencia, sin las cuales pues no podemos. Eh, mm, o nuestra indagación sobre los orígenes quedaría coja. ¿no? Y por otra parte, la antropología, o sea, la filosofía sobre el hombre, que forma parte y debe formar parte de, de esa teoría de la evolución o de esa teoría eh, que trata de explicar el origen del hombre, es una ciencia compleja. La antropología filosófica o, o antropología filosófica eh, descansa sobre una cosmología. Eso creo que lo vieron también con el doctor Rubio. Y a su vez una cosmología descansa sobre una ontología. Y me explico, yo pregunto qué es el hombre. El hombre es parte del universo material, es un ente natural, vivo. Entonces, responder qué es el hombre implica responder a qué es el ente móvil, cuál es su estructura metafísica eh, y qué es un ente vivo y si realmente hay una, una diferencia cualitativa entre los seres vivos o los seres inertes. Eh, aquí las posturas filosóficas son diversas Por una parte está el mecanicismo diciendo que los cambios eh, o las diferencias entre los seres inertes y los seres vivos son meramente cuantitativas o por otra parte está el vitalismo donde se sitúa singularmente Aristóteles que dice que el, eh, la diferencia entre el ser inerte y el ser vivo es una diferencia es un salto cualitativo es otro modo de ser eh, Aristóteles precisamente, utiliza ustedes si conocen algo y recuerdan algo del bachiller cuando estudiaron filosofía Aristóteles para explicar el ente material maneja la teoría hilemórfica es decir que los entes naturales y también los entes artificiales pero en cosmología el ente móvil el ente material es un compuesto de materia y forma la materia Prima es un concepto inimaginable, aunque es inteligible, porque solo podemos imaginar las formas, es decir, podemos imaginar la materia informada, pero la materia prima es inimaginable porque no es ni hierro ni madera, aunque en el lenguaje vulgar e incluso en el lenguaje de algunas ciencias geográficas se utiliza el concepto de materia prima eh, cuando se, se habla de geografía eh, económica. ¿no? Eh, la materia prima, como la materia. Con la cual trabaja una industria. La materia prima de la carpintería sería la madera, pero eso no es el concepto de materia prima en Aristóteles. El concepto de materia prima en Aristóteles es cantidad y dimensión, como mejor lo podemos aproximarnos a él. Es decir, responde a la pregunta: ¿qué tienen en común los diversos las diversas entes materiales? Es decir, el hierro, el cristal, el papel y, y, el, y el tejido son materias muy diversas entre sí, con propiedades muy diversas entre sí, pero de todas ellas predicamos con verdad que son materia. ¿En virtud de qué? En virtud de ese componente que llamamos materia prima y que es inimaginable, porque no es materia informada. El tejido, el cristal, el papel y la madera ya son materia con una forma que le da unas propiedades eh, peculiares. ¿no? Él explica la, los entes materiales como composición de materia y forma, pero cuando llega a explicar el ente material vivo, a la forma del vivo, la llama, la denomina psique ánima, en latín alma en español. Eh, por lo tanto, para Aristóteles, aunque a nosotros nos choque un poco, tanto las plantas como los animales, como los seres inteligentes, como los hombres, poseen alma. Es decir, claro que sí, tienen una forma. Y a la forma del vivo, para distinguir ese salto cualitativo entre el ser inerte y el ser vivo, eh, la, la denomina de otra manera y recurre al vocabulario disponible, como no puede ser de otra manera. Y, y encuentra la palabra SIGE o alma en, en su versión latina, eh, la forma del vivo. Y el concepto de forma es otro concepto, este es más fácil de imaginar porque responde a la pregunta en virtud. De que la materia está organizada en mí de, de una determinada manera. Yo soy un ser material como es material eh, la piedra de granito de la sierra de Guadarrama. Es más, la piedra de granito de la sierra de Guadarrama y yo tenemos en común muchísimos elementos de la tabla periódica, de los elementos químicos. Yo básicamente soy calcio, soy eh, no sé qué más, ¿no? Pero bueno, básicamente soy eso, ¿no? Calcio, oxígeno, tal. Es decir, los mismos elementos que encuentro en seres tan diversos como yo, como una piedra de, de la Sierra de Guadarrama, en virtud de que está organizada la materia de una determinada manera en el granito y de una determinada manera en mí, y además de una determinada manera que me hace capaz de hablar como estoy hablando y que me hace capaz de de, bueno, de, de realizar una serie de operaciones vitales, entre las cuales hay operaciones vitales que comparto con los animales y operaciones vitales que parece que no comparto los animales, ¿cuál es el alado pensamiento? ¿no? ¿En virtud de qué está organizada la materia en mí de una determinada manera? En virtud de la forma. Y como es tan notable la diferencia que hay entre los seres vivos que son movidos y los, perdón, los seres inertes que son movidos y los seres animados que se mueven a sí mismos, como les decía antes, vita in motu, Aristóteles utiliza otra palabra para, para marcar esa diferencia cualitativa entre el vivo y el inerte. Bien, esto es una cosmología y la antropología se, se descansa sobre una cosmología. Si hablamos del origen de la vida del hombre, pues tenemos que hablar también del origen de la, de la vida y qué es la vida. Y eso es propio de la cosmología, no de la antropología. Y por otra parte, la cosmología descansa, como toda filosofía particular, es decir, como la antropología, como cualquier otro tratado de filosofía, en la ontología, la idea del ser. ¿Qué es el ser y cuáles son sus propiedades esenciales? Hay un libro delicioso, si tienen interés en lecturas filosóficas, que es El ser y los filósofos, de Tien Gilson. No? No, sí, sí, es de Tien Yilson donde va marcando, donde, donde vas poniendo de manera preciosa cómo la idea de ser está en el fondo de todo sistema filosófico. ¿no? Bien, pues eso es una teoría. El se piensa, que les decía antes, es decir, sobre el tema del origen del hombre, sobre el tema de la evolución humana, ¿qué es lo que se piensa? ¿Cuál es la mentalidad colectiva? Eh, pues es esta que tienen ustedes aquí. Es decir de la hominización a la humanización. En, en aspectos evolutivos se distingue entre hominización y humanización. Hominización refiere los cambios morfológicos y fisiológicos que se dan en el género Homo y que hemos visto antes en, en esas morfoespecies o especies descritas. Y ahí se van dando una serie de cambios morfológicos muy significativos y además cambios fisiológicos. ¿no? Esos cambios eh, hacen referencia a la hominización, el proceso evolutivo del hombre, proceso de formación del tipo morfológico del hombre desde, desde el Homo habilis hasta Homo sapiens, hasta el hombre tal y como hoy lo conocemos, que somos nosotros. Y ese proceso de variación morfológica es anterior a su humanización, es decir, a la aparición de manifestaciones culturales. En esto está de acuerdo todo el mundo que donde quiera que haya un artefacto cultural, sea técnico o sea simbólico, ahí hay un animal humano, ahí hay un animal racional, ahí hay un hombre. ¿no? Y esas manifestaciones culturales eh, son, a su vez, fruto de la variación morfológica, es decir, que primero es la variación morfológica, incluso la mayor parte de autores piensan que la variación morfológica es la causa de la humanización de los fenómenos culturales. Esto está basado básicamente en el origen del hombre, la teoría del origen del hombre, de Darwin y del neodarwinismo. Es la hipótesis de la humanización en feedback que tienen ahí. Un círculo cerrado de retroalimentación. El hombre, una de las características en las que están de acuerdo todo el mundo, más significativas del bicho humano, es que anda sobre los miembros inferiores. Es decir, que en el proceso evolutivo morfológico ha liberado el miembro quiridio superior de la función locomotriz. El único bípedo implume que hay entre los bichos es el hombre. Es el único. Y, pero el resto de mamíferos pues, o, o animales próximos a nosotros utilizan sus cuatro miembros para la función locomotriz. ¿no? Eh, la bipedestación supone la liberación del miembro críideo superior. Esto, según el, la hipótesis que maneja Darwin y el neodarwinismo, le lleva a la posibilidad de la fabricación de herramientas. ¿no? La fabricación de herramientas eh, que facilita los medios de alimentación y hace capa eh, capacita al hombre de descuartizar las piezas, etc., etc., lleva a la pérdida de colmillos. Los chimpancés, como los, como los perros, tienen unos grandes colmillos que nosotros no tenemos y produce una serie de cambios morfológicos en la estructura craneana que permite un aumento del volumen craneano y, por lo tanto, mayores cerebros a mayores cerebros, producción de cultura que revierten sobre la fabricación de herramientas eh, retroalimentándolo. Es decir, en el, fondo, en el fondo de esta hipótesis, ¿qué es lo que hay? Pues que cerebro, cantidad de cerebro es igual a cantidad de inteligencia. ¿Es eso así? Yo pienso que no, pero esta hipótesis dominante del darwinismo y el de darwinismo piensa que sí, que efectivamente, que lo que explica la inteligencia humana en el fondo es el emergentismo, perdón, es el, el aumento de la capacidad craneana y con eso el desarrollo de la corteza cerebral, que sí que es verdad que es singular en el bicho humano. Y que en esa corteza cerebral los neurólogos son capaces de situar algunas de las operaciones psíquicas superiores más complejas y singulares de la especie humana, como el lenguaje, etcétera, etcétera. Bien. Esto les decía sobre el origen del hombre el, el marco al principio, recuerdan, ¿no? El, la cuestión de los orígenes, el marco teórico es emergentismo, emergentismo o creacionismo evolucionista que es la, la hipótesis que yo creo que es más verdadera y que les voy a exponer luego más tarde. Pero primero vamos a hablar del emergentismo. La nomenclatura es mía, emergentismo débil. ¿no? Y, eh, y esto está cogido de un manual de, de, de Carlos Beorlegui, profesor de antropología en la Universidad de Deusto, colega mío, que dice, el género humano se halla en continuidad evolutiva con el resto de las especies, eso es evidente, pero al mismo tiempo se sitúa en un nivel nuevo emergido en el mismo proceso evolutivo que le dota de una diferencia cualitativa respecto a sus predecesores animales. Diferencia que se apoya, en último término, en la capacidad de autoconciencia y de libertad. Al final, ¿qué dice? ¿Qué dice esa cita que es la conclusión? Del manual que él escribe sobre los orígenes y la singularidad de nuestra especie. En el fondo, las posturas emergentistas, ya este lo he calificado de emergentismo débil, porque habla de una diferencia cualitativa que emerge de los mismos procesos evolutivos. Si uno se plantea la cuestión desde el principio de razón suficiente y vemos que los efectos. De, es decir, las operaciones vitales que emergen, emergen del proceso evolutivo eh, son de carácter inmaterial, y lo vamos a ver en la segunda parte, en, en la segunda sesión, pues entonces parece que no hay un principio de razón suficiente que explique el alado pensamiento en su inmaterialidad o la inmaterialidad del acto libre. Autoconciencia y autodeterminación tal vez sean... Sin duda, las diferencias más notables. Pero la diferencia entre el hombre y el animal se apoya en el pensamiento y en el acto libre, es decir, en la inteligencia o en, el, en la autoconciencia, en la conciencia y en la autoconciencia y en la autodeterminación. Diferencia que se apoya, el subrayado es nuestro, ¿no? Se apoya en último término en la capacidad. O la capacidad de autoconciencia y la capacidad de libertad son manifestaciones, operaciones vitales de las cuales hay que buscar una causa. En el fondo el emergentismo, en su versión fuerte, que es la más dominante, el emergentismo es una teoría que en su faceta antropológica atribuye la inteligencia y la voluntad, la libre voluntad, a fenómenos psíquicos, a una acumulación y los fenómenos psíquicos a una acumulación de fenómenos neuronales. Es decir, las operaciones psíquicas superiores que parece que solo se presentan en el bicho humano, cuáles son la autoconciencia y la autodeterminación, esas operaciones mm, se, se deben al volumen, como les decía antes. Es decir, se deben... A, un, a fenómenos meramente neuronales, a conexiones neuronales analizables exclusivamente con el método científico hipotético-deductivo. Consecuentemente, deduce que nuestra ignorancia científica sobre el psiquismo humano, porque es verdad que hoy ignoramos mucho sobre, no podemos explicar neurocientíficamente esas operaciones psíquicas superiores que caracterizan al, y singularizan al bicho humano de entre otros animales, eh, y decimos, bueno, que no lo podemos explicar hoy, pero lo explicaremos mañana. Esto está en el se piensa, esto está en, en el imaginario colectivo. Es la ignorancia ci científica sobre el cerebro, que es el gran ignorado de las ciencias biológicas, por lo que no podemos explicar el pensamiento y la libertad. Pero algún día lo explicaremos, porque al final todo procede del cerebro, todo procede de la complejidad cerebral y neuronal. Que se posibilita por un aumento de la capacidad craneana en el proceso evolutivo. Y esta es la, esto es lo que, lo, que, lo que piensan estos autores emergentistas. La filosofía analítica ha vuelto a demostrar recientemente lo que ya defendió la filosofía clásica: los fenómenos psíquicos son irreductibles al órgano o material. Esta es la pregunta. Es decir, la autoconciencia, la autodeterminación, el acto libre que son fenómenos psíquicos superiores, eh, ¿son reductibles a la materia, sí o no? Por otra parte, como dice Juan Arana, profesor de cosmología de la Universidad de Sevilla, en un libro precioso que tiene sobre este tema y muy bien, muy bien escrito, que lo titula La conciencia inexplicada. Al final él, él no da explicación de la conciencia, pero dice, desde luego lo que no lo explica... Es ni las neurociencias, ni la inteligencia artificial, ni los distintos modelos explicativos que se han propuesto para explicar desde el punto de vista meramente material las operaciones psíquicas superiores del hombre. La conciencia queda inexplicada. Y Juan Arana lo va, de, lo va desgranando en ese libro de manera admirable. ¿Realmente podemos explicar los fenómenos psíquicos superiores por la mera materia? Esta es la cuestión. Los emergentistas piensan que sí. El, el emergentismo tiene, como les decía antes, toda antropología se apoya sobre una cosmología y se apoya sobre una ontología, de manera más o menos consciente, de manera más o menos explícita. El en lo que yo he venido a llamar emergentismo fuerte subyace una ontología materialista, es decir, una concepción del ser como materia. ¿Cuál es el principio último explicativo? ¿Qué es el ser? El ser es materia. La materia es algo que tampoco sabemos muy bien qué es. Como dice Juan Arana en ese libro que les citaba antes, dice, claro, los neurocientíficos eh, dicen que la materia no puede explicar todo. Luego le preguntas a los físicos qué es la materia y te responden que no lo saben. Dice, luego son, son mucho más osados los biólogos y los médicos que los físicos, ¿no? que, que realmente ponen en, un, en algo que, que no sabemos muy bien lo que es desde el punto de vista incluso científico, la física, no sabe muy bien lo que es la materia, como para decir, bueno, oye, es posible, es posible. Quiero decir, el materialismo es una tesis ontológica eh, que merece una discusión seria. Merece una discusión seria. Pero, pero, pero por otra parte, eh, también eh, tiene un punto de toque importante. Es decir, vamos a ver, todo... La materia, tal y como la conocemos desde nuestro punto de observación y tal y como la conoce la física que nosotros eh, hemos desarrollado, la materia se comporta de manera precisa, forzosa y necesaria. El acto libre, si verdaderamente es libre, se escapa a los procesos y a las dinámicas materiales. Hay que explicar eso. Hay que explicar eso. Y el acto de conocimiento, como veremos eh, después, el acto genuino de la inteligencia humana, que es la abstracción del singular concreto de la esencia y su representación en mi conciencia en forma de concepto, es inmaterial. Y hay que explicar eso. Es decir, ¿es la materia principio de razón suficiente de esos dos fenómenos que se muestran como fenómenos inmateriales? Esa es la gran piedra de toque del materialismo. ¿no? Pero el materialismo, al final, es eh, la ontología materialista. Es decir, que la materia es el fundamento de todo, lo existente, de lo cual surgen todos los demás estratos del ser, incluida la mente. Hemos hablado de fenómenos psíquicos superiores, de mente, de inteligencia, de conciencia. Al final nos estamos refiriendo a todo eso que parece singular en el bicho humano y que parece que no podemos inferir en el mundo animal, no humano. Que podemos conocer por observación de la conducta animal y por inferir lo que puede pasar en la psique animal, que también existe. Pero no podemos conocerlo por introspección. Pues la materia, para, para este materialismo emergentista, es el principio y fundamento de todo, de todo, incluida la mente, con todos sus atributos, que ha emergido de procesos naturales y que, como tales, son inconscientes, sin sentido y sin propósito. Ese es el origen del hombre. ¿La explicación emergentista es la explicación, eh, es una explicación satisfactoria a la singularidad de la especie humana? Pues yo personalmente pienso que no. Pero. pero pero bueno, hay quien piensa que sí entre si les decía antes que toda antropología es una cosmología, se, se, se apoya sobre una cosmología y toda cosmología sobre una ontología, en la pregunta por el ser, que es la pregunta por la realidad última. El hombre solo caben estoy simplificando muchísimo porque dentro de cada una de esas hipótesis hay variaciones, están los fisicalistas, hay muchísimas cosas que podíamos, pero bueno, por simplificar y por comprender, ¿no? Solo caben dos posturas, que es el materialismo y el teísmo. Es decir, y además, la respuesta que damos los hombres a la pregunta por la realidad última, es decir, a la pregunta por el ser, por cuál es el principio explicativo último de la realidad. Eh, yo recuerdo cuando estudiaba historia de la filosofía, hago un paréntesis, y ustedes supongo que también han estudiado historia de la filosofía, eh, estudiábamos a los presocráticos. ¿no? Y estudiábamos a los presocráticos, a los filósofos físicos, que trataban de explicar el universo material y buscaban el principio, el arge, el, el principio último. Cuando yo lo estudiaba con 17 años, pues pensaba, inocente de mí, que aquello era una galería de caprichos y que si uno decía que el principio era el fuego, el otro decía que era el agua, el otro decía que era el aire, el otro decía que era el apeiron, algo un poco más eh, abstracto, pero al final fíjense que el, el valor de toda esa investigación que está en el origen mismo de nuestra cultura, es buscar el principio último explicativo de la realidad, es decir, la causa última que explica todo cuanto existe y en la diversidad en la que existe. Eh, bueno, pues el hombre, eh, el hombre se formula la pregunta por, el, por, lo, por la causa última, por el principio explicativo de la realidad, y básicamente la responde desde su experiencia. Tenemos experiencia, por una parte, de las realidades materiales, con toda la contundencia con la que se impone la materia, la realidad material, y tenemos por otra parte la experiencia de un mundo interior, que sería el mundo psíquico. ¿eh? Eh, eso es lo que llevó a los dualistas, como les decía, a pensar que el mundo psíquico, ese mundo interior, esa mente, vive, eh, operaciones psíquicas superiores, en fin, llamémoslo como queramos, conciencia, autoconciencia, todo eso pues es irreductible a los procesos materiales y además eh, se separa al hombre, en lo que sería la res cogitan y la res extensa, como les decía antes, pero otra manera de pensar, que parte de decir, bueno, pues el principio explicativo último de la realidad, o bien lo explicamos con nuestra experiencia de la materia, que es una experiencia por otra parte de dominio, o bien lo explicamos desde nuestra experiencia de la vida psíquica, de la vida interior. ¿no? Y entonces el principio último sería algo más parecido a una inteligencia. Desde luego, claro, el. La cuestión es importante y, y es, son las dos cosmovisiones o las dos ontologías más opuestas que imaginarse que ah, se puede. Y inconscientemente nos situamos en una o en otra. ¿Eh? El emergentismo a lo mejor no ha pensado mucho en la ontología subyacente, pero desde luego es una ontología materialista que se sitúa en esa interpretación del ser, de la realidad última, como materia y por lo tanto como fruto de procesos ciegos. Ah, cuando uno se pregunta por la eh, inteligibilidad de los seres, ¿por qué los seres son inteligibles? Es decir, ¿por qué yo puedo comprender el mundo? ¿Por qué este teléfono es inteligible? Es evidente que este teléfono es inteligible porque es fruto de una inteligencia y porque es fruto de un diseño, de una ingeniería y de un conocimiento de la física, etcétera, etcétera. Es decir, porque es fruto de una inteligencia es inteligible. Pero. Claro, la pregunta también la puedo formular sobre los entes naturales no artificiales. ¿Por qué es inteligible un escarabajo? ¿Por qué es inteligible los seres vivos? ¿Por qué son inteligibles los minerales? Es decir, el universo natural, ¿por qué es inteligible? ¿En virtud de qué es inteligible? Y de hecho es inteligible. Y la ciencia indaga la inteligibilidad de los entes inertes y de los entes vivos. La geografía, la geología, la química, la física, las ciencias biológicas. Parten un, yo siempre le comento a mis alumnos, tú la pregunta ontológica no te la formulas, pero cuando bajas al laboratorio partes de un supositum, del cual no eres consciente, pero sin embargo sin el cual no podrías hacer nada. Y es que aquello que vas a estudiar es inteligible. Y por lo tanto tú vas a indagar para tratar de comprenderlo. Pero tú partes de un supositum que es metabiológico. Es más, partes de un suposito metabiológico cuando sabes y no pones un mineral en tu, en tu preparación para el microscopio y sí pones una hormiga. Es decir, con tu sentido común distingues entre un vivo y un inerte, pero sin embargo no sabes lo que es la vida. O sea, es una distinción basada en el sentido común. Es una distinción basada en el conocimiento vulgar. La gran ciencia de la vida se basa en el conocimiento vulgar. Esto les escandaliza mucho, pero es que es la verdad. Si no, tendrías que responder primero a qué es la vida y dar razón científica de por qué pones una hormiga en el microscopio y no pones un virus, por ejemplo. ¿Y si pones una bacteria? ¿Por qué dices que un virus no es un vivo? Claro. es decir, la, eh, esto es importante ver que, que la gran ciencia se basa en una cosmología y a su vez en una ontología y, y como les digo las posturas ontológicas pues eh, cabe o el materialismo o el teísmo. Eh, sin duda eh, el materialismo es una tesis una hipótesis muy seria pero el y el teísmo también lo es. también lo es. ¿no? y hay argumentos y nosotros tenemos que hay argumentos en favor del materialismo y argumentos en favor del teísmo. Y habrá que escribir esos argumentos para tomar una postura. Y esa postura al final va a hipotecar, o va. De, de esa postura va a depender la cosmología y por lo tanto la antropología y por lo tanto la cuestión de los orígenes. ¿Qué diría Sócrates hoy ante esto? ¿no? Ante esta eh, filosofía de los orígenes, emergentista, materialista, dominante. ¿Qué diría Sócrates? Porque esto no es nada nuevo. Aquí los, los problemas son nuevos. En tiempos de Sócrates no, no se conocía al, al Homo habilis, ni se conocía al niño de Pekín, ni se conocía nada de eso. Eh, se, había otros problemas, pero al final las, el, el modo de abordarlos es común, no ha cambiado absolutamente nada. Fíjense, yo leía el otro día, releía, porque este libro lo leí cuando yo estaba en Cou. Fue uno de los libros que me hizo amar la filosofía, que es el Fedón de Platón. Y estaba leyendo el Fedón y entonces en el momento en que Sócrates está allí en la prisión, que fui a visitar este año una vez más con la supuesta prisión de Sócrates, que está frente a la Acrópolis, en, en Atenas, fui con mis alumnos en un viaje precioso que hago con ellos a Grecia. Y allí fuimos a visitar la prisión de Sócrates y le leí algunos de estos pasajes. ¿no? Y, y ahí está Sócrates despidiéndose de sus amigos y haciendo filosofía como siempre. Sócrates en ese diálogo se muestra eh, como un verdadero maestro. ¿no? Y dice, me pareció que había sucedido algo muy parecido, está hablando de su, de su búsqueda filosófica. ¿no? Dice, como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia, Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia, y luego... Al intentar exponer las causas de lo que hago, dijera que ahora estoy aquí, en la prisión, sentado, eh, porque les, le habían hablado de, de la posibilidad de huir a Mégara o a Beocia y así liberarse del cumplimiento de la pena que le había sido impuesta por la ciudad. Pero Sócrates, aun teniendo la oportunidad de no ir, de huir, se queda, ¿no? porque piensa que... Que, que lo que hace grande al hombre no es la mera supervivencia, sino, el, sino la virtud, y él estima que es una virtud la obediencia a la, a la ley de la ciudad aunque sea injusta su muerte. ¿no? Y dice, yo podría huir, pero si, al, si uno afirmara que Sócrates se queda y se queda con inteligencia, y luego al intentar exponer las razones por las, que, por las que hago lo que hago, dijera que ahora estoy aquí sentado por esto, porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones, y que mis huesos son sólidos y tienen articulaciones que los separan unos a otros, y los tendones son capaces de contraerse y distenderse, y envuelven los huesos junto con las carnes y la piel que la rodea. Es decir, si uno explicara por qué Sócrates no huye y se queda sentado con una explicación eh, meramente física, pues dice Sócrates, pero llamar causas. Está, pensad en las. Pensemos en las operaciones psíquicas superiores y en la explicación eh, materialista neurológica del emergentismo materialista. ¿eh? de las operaciones psíquicas superiores. Dice, pero llamar causas a las cosas de esta clase, a mis huesos, mis tendones, ¿eh? es demasiado absurdo. Esto está dicho hace dos mil y pico años. ¿eh? Si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de hacer lo que decido, si no tuviese tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de andar. Diría cosas ciertas. Sin embargo, decir que no huyo, que no ando, o que huyo, si hubiese tomado esa decisión y que ando, a causa de ellas, de mis tendones y huesos, decir que hago lo que hago a causa de ellas, y eso al actuar con inteligencia y no por la elección de lo mejor sería un enorme y excesivo abuso de expresión fíjense ¿eh? pues no es eso pues eso es no ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la causa de las cosas y otra aquello sin lo cual la causa no podría nunca ser causa ya está solucionado por Sócrates hace 2.400 años. La causa es una condición necesaria y suficiente. ¿Son mis tendones y músculos condición necesaria de mi locomoción? Sí. Yo he venido esta tarde andando lo que he podido, porque ando con una lesión de rodilla y he tenido que tomar auxilio de un, de un automóvil. Pero he venido esta tarde andando a causa de mis tendones y músculos. Pues no venido porque he tomado una determinada determinación de cumplir con un compromiso que había adquirido con el doctor Antuñano y el doctor García Ramos hace unos meses y con enorme placer es decir el pensamiento el arado pensamiento la inteligencia la conciencia la autoconciencia el acto voluntario libre evidentemente explicar eso hay causas necesarias y suficientes es el cerebro y toda mi complejísima estructura y conexiones neuronales. ¿Son causa de mi pensamiento? ¿Son condición necesaria? Sí. ¿Son condición suficiente? El emergentista materialista respondería, también. Y yo le diría con Sócrates, oh, chaval, piensa un poco. Porque decirle, decir, confundir las causas necesarias, las condiciones necesarias y las suficientes, es de poca finura de pensamiento. Puede que sí, puede que el cerebro sea condición necesaria y suficiente del alado pensamiento, pero puede que no. Sabemos que es condición necesaria. Lo sabemos desde la década de los 50 del siglo pasado y desde mucho antes. Desde la invención de los psicofármacos sabemos que alteraciones de carácter químico en las conexiones neuronales pueden alterar las capacidades psíquicas superiores del hombre. Lo sabemos. De la misma manera que sabemos que ciertos accidentes traumáticos o ciertos accidentes eh, de, 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 vasculares pues causan daños en el cerebro y el sujeto que los sufre pues es incapaz de realizar operaciones psíquicas superiores que hasta ese momento las realizaba. Luego, evidentemente, que el cerebro es una condición necesaria de esas operaciones psíquicas superiores. Pero ¿es condición suficiente? ¿Es, según el principio de razón suficiente, causa o condición suficiente de explicar fenómenos? Inmateriales. El propio Aristóteles, cuando se enfrenta a este problema, el de ánima, llega un momento en que está explicando los seres vivos. El tratado de ánima es un tratado de biología, no es un tratado sobre el hombre, fundamentalmente. Pero luego, entre los seres vivos, Aristóteles explica a los seres vivos por sus funciones vitales. ¿eh? Es decir, eh, cada vivo desarrolla una serie de funciones vitales y entre, las, y entre ellas hay algunas que realiza solamente el hombre y considera, porque es así, el pensamiento el, una función vital, el conocimiento humano. El conocimiento humano que por una parte es conocimiento sensible, como vamos a ver eh, a continuación, pero por otra parte es conocimiento intelectual. Y el conocimiento, la dimensión intelectual del conocimiento, a través de ella, nosotros conocemos lo que las cosas son. No solo conocemos este singular concreto, este vaso de agua que se presenta ante mis sentidos, que solo son afectados por fuerzas físicas y por lo tanto requieren de la presencia de un objeto que afecta en este instante a mi vista. Y si no estuviera aquí el vaso, no podría verlo, pero lo veo. Conozco este vaso con mis ojos, pero sin embargo sé lo que un vaso es. Y soy capaz, es decir, conozco, soy capaz de abstraer de este singular concreto la esencia y representarla en mi conciencia en forma de concepto inmaterial. Cuando Aristóteles enfrenta a este problema, dice, claro, si en el conocimiento hubiese algo intrínsecamente independiente de la materia, porque mi conocimiento in intelectual es extrínsecamente dependiente de la materia, pero es en sí mismo es independiente de la materia. Luego explicaremos esto. Claro, Aristóteles entonces dice, ah, pues y ahí llega, hasta ahí llega la obra de Aristóteles. Él se da cuenta que en el acto de, de conocimiento hay algunas operaciones que son intrínsecamente independientes de la materia. Y se da cuenta que afirmar que la materia es, ya lo había aprendido de su maestro, que no puede afirmar que la materia sea condición necesaria y a la vez suficiente de algo que intrínsecamente es independiente de la materia. El problema es muy serio. Oh. La, la mentalidad actual dice, bueno, pero viviréis mientras la ciencia no avance. Cuando la ciencia avance, moriréis. Es decir, cuando la ciencia avance, dejaráis esas explicaciones medievales y tal y cual. Pero, pero yo les digo, no, no, o sea, tienes que explicarme que la materia es principio de razón suficiente de lo inmaterial. Y eso es inexplicable. Esto, esto es lo que diría Sócrates hoy ante este problema. ¿no? ¿Se puede pensar de otra manera al emergentismo materialista dominante? Si tú vas a la FNAC o vas a la Casa del Libro y tienes la curiosidad de darte un paseo por los libros sobre los orígenes que se publican, por la divulgación científica que se publica, que es enorme, eh, vas a encontrar solamente emergentismo materialista no vas a encontrar nada, absolutamente nada que no responda a esa teoría explicativa del origen del hombre. Es decir, la complejidad morfológica y singularmente cerebral que es posible por el aumento de la capacidad craneana, que es posible por el uso de herramientas que lleva que obliga a una menor masticación de los alimentos y desgarramiento y por lo tanto a unos cambios morfológicos en el cráneo, en el cráneo que eh, Aumenta la capacidad craneana y por lo tanto el desarrollo del cerebro, lo cual es absolutamente cierto, estamos hablando de la condición necesaria. Eso explica al hombre y nada más. ¿Se puede pensar de otra manera? Bueno, vamos a, a darle la, la vuelta a la hipótesis. ¿no? Esto lo aprendí yo, démosle la vuelta a la hipótesis. Esto lo aprendí yo de un, de un profesor al que admiro muchísimo y que colaboro con él en, en proyectos de investigación sobre la cuestión de los orígenes del hombre, que él es biólogo, él es catedrático de zoología, emérito de la Universidad de Navarra, que es Rafael Jordana. Y, y a él le debo muchísimo sobre, sobre todas estas cuestiones, me ha ayudado a estudiar muchísimo, y es un tipo absolutamente genial. Yo recuerdo que un día, es, comentándome esto, estaba, estábamos en... En un descanso de, de un curso de paleoantropología que él impartía a una serie de investigadores de la universidad en antropología que estábamos interesados en esos temas, en los temas de los orígenes. Yo estaba muy interesado en los temas de los orígenes. Les cuento otra anécdota, pero es que es verdad. Yo era profesor de antropología y lo sigo siendo desde el principio de la fundación de la Facultad de Biotecnología, de la carrera de biotecnología en la Universidad Francisco Vitoria, en la que doy clase y en la que profeso como profesor titular. Y yo contaba la naturaleza y el fin de la existencia humana. Y mis alumnos me miraban como riéndose, diciendo, esto eso está muy bien. Pero si al final venimos de los animales y no somos más que brutos entre brutos, todo eso se cae. Y es verdad. La cuestión de los orígenes es decisiva para responder a la cuestión del sentido, la cuestión del fin. Esto yo lo vi con claridad meridiana. No podemos hablar de naturaleza, es decir, de qué es y cuál es el propósito, porque todo eso, todas las respuestas que demos vienen eh, hipotecadas por la pregunta sobre los orígenes. Y como todos mis alumnos responden a la pregunta por los orígenes con el emergentismo materialista del se piensa que hemos comentado y de la literatura científica de divulgación, pues entonces todo aquello que yo contaba en clase pues era absolutamente absurdo, se caía. Y fue por eso por lo que yo me puse a estudiar el tema de los orígenes. Y de la mano tuve la suerte, como les decía, de Rafael Jordana. Y un día en aquel curso estábamos hablando de estos temas, estábamos en un descanso eh, fumando un cigarrillo en la puerta de la universidad, y el tío me cogió, dice, pero claro, es que, dice, cogió la, la cajetilla de tabaco y dice, ves, esto todo el mundo lo lee así. Dice, pero un científico siempre tiene que hacer. ¿Es posible otra manera de pensar? ¿Es posible darle la vuelta a la teoría dominante? ¿Es posible pensar que primero es ser hombre y los cambios morfológicos obedecen a nuestra condición humana y no al revés? Esa sería la hipótesis divergente del emergentismo. Es decir, démosle la vuelta a la hipótesis. Lo tienen ahí, ¿no? La hipótesis ortogenética. Evidentemente, el hombre es un bípedo. ¿eh? Y al ser un bípedo, también lo es el Australopithecus. ¿eh? Especie extinguida, pero probablemente de, 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 de ahí vengamos nosotros, ¿no? El Australopithecus es un bípedo y nosotros somos un bípedo. Los grandes simios no son bípedos. Eh, esto uno ve los programas de la 2, la, los documentales de la 2, que a mí me encantan, que están llenos de antropomorfismos y, de, y demás. Eh, y ahora explicaremos un poquito qué es eso del antropomorfismo. Y dice: No, no, el gorila, el gorila, el gorila es bípedo. Mira, y te sacan unas imágenes de un gorila que anda sobre sus miembros queridos inferiores. Vamos a ver, vamos a ver. No es lo mismo la postura ortógrada que la bipedestación Es una cosa distinta. Y algunos grandes signos son capaces de posturas ortógradas y de recorrer pequeños, de, 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 pequeños espacios en esa postura. Pero eso no es un bípedo. ¿eh? Luego, luego lo vamos a ver. El hombre es un bípedo y la bipedestación es el dato eh, morfológico más importante para comprender al bicho humano. Es un bípedo y además es un bípedo racional. Tiene la luz de la inteligencia. La luz de la inteligencia no nace como consecuencia de la bipedestación. Esto es darle la vuelta a la hipótesis. Y es una cosa muy sencilla. De la luz de la inteligencia nace la cultura. Evidentemente, de la bipedestación, la capacidad de manipulación del mundo infrahumano. Es decir, la construcción de herramientas. Bueno, una parte de la construcción de herramientas. He dicho bien. De mis manos nace la construcción de, de, de herramientas, pero no la ideación de la herramienta. Yo ideo la herramienta y después transformo la realidad material conforme a la idea ejemplar que hay en mi cerebro o en mi inteligencia. La herramienta no nace de la mano. No es la mano la que construye la herramienta. Es Ángel quien construye la herramienta a través de su mano y como fruto de un pensamiento abstracto. ¿Hay herramientas sin inteligencia? Aquí sí. Oye usted, oye usted, ¿puede haber herramientas sin inteligencia? Del mero hecho de ser bípedo, y de tener las manos, el miembro superior liberado, surge la herramienta. Y de la herramienta, el aumento de capacidad craneana y de ahí la inteligencia. La inteligencia es previa a la construcción de herramientas. Esto es de sentido común. Es de sentido común. Ningún animal construye herramientas, aunque sí utiliza utensilios, que es distinto. Démosle la vuelta a la hipótesis. Primero es ser hombre, la inteligencia. Y después, la cultura, la herramienta, evidentemente todo lo que les decía que es cierto, si yo soy capaz de facilitar el, y, la, y además la cocina hizo al hombre. No, el hombre hizo la cocina. Hay un libro que se titula así, ¿no? De divulgación emergentista. La cocina hizo al hombre. ¿Por ¿Pues qué? Pues yo cocino los alimentos y entonces no necesito esa gran musculatura ni esos maxilares enormes que tienen los australopitecos robustos para triturar frutos secos y tal. No, pues si ya cocino los alimentos, pues efectivamente necesito muchísima menos fuerza. En mi mandíbula y en, y en mi maxilar para machacar los alimentos. Y eso lleva consigo una serie de cambios morfológicos que efectivamente liberan mi, mi cerebro, mi, liberan mi, eh, hacen, hacen que tenga una mayor capacidad craneana. Todo eso es verdad. Pero eso es la hominización. Pero eso es lo que explica el hombre o el hombre explica eso. Eso es darle la vuelta a la hipótesis. Es muy audaz. ¿eh? Es una hipótesis muy audaz. Esto hoy día, que yo sepa, lo defienden tres en el mundo. Dentro de 200 años todo el mundo pensará así. Eh, Suena un poco pretencioso decirlo, pero es que eh, es verdad. Es decir, ¿cómo puedo construir una herramienta si no es con una idea ejemplar previa? Es decir, el bicho que. La herramienta y la cocina no hacen al hombre. El hombre hace a la herramienta y el hombre hace a la cocina. Sin duda, después, herramienta y cocina. revierten sobre el hombre, hominizándolo, pero no humanizándolo, hominizándolo. es una tesis. es esta tesis. primero es el hombre y después es la variación morfológica. estar en la vuelta a la, a la, a la hipótesis. el proceso de especialización del hombre, su hominización, es decir, los cambios morfológicos desde homo habilis hasta nosotros, que son muy notables, incluido el aumento de la capacidad craneana, es posterior a su humanización. Lo primero es ser hombre y después su variación morfológica. Además, variación morfológica que se verifica siguiendo las leyes universales de la biología a través de la cual se han verificado todas las variaciones morfológicas de la diversidad específica del, de la filogenia evolutiva es decir, seleccionando aquellos caracteres que permiten una mejor expresión de mi naturaleza racional. Primero es el ser hombre y después su variación morfológica, que se especializa seleccionando los cambios morfológicos y funcionales aleatorios que permiten una mejor expresión de su ser espiritual. Ojo, podemos pensar que el hombre es un ser espiritual. Es decir, que la forma o alma humana es espíritu, es decir, es inmaterial e inmortal, podemos pensarlo, es una hipótesis. Dentro de la visión sintética de la unidad biopsíquica de la que hablaba de la dogmática antropológica disponible, encontramos a Aristóteles que no pensaba esto y encontramos a Santo Tomás que sí piensa esto. Aristóteles, junto con otros pensadores aristotélicos, pensaban que el hombre participaba de un entendimiento universal, porque efectivamente no podía explicar ese conocimiento conceptual inmaterial de otra manera, y no era tan bruto como para confundir la causa necesaria con la condición necesaria con la suficiente, porque eso se lo había enseñado su maestro. Entonces, y Santo Tomás dice, ah, no, pero es que el, la forma humana es un alma espiritual. Podemos pensar que el hombre hay un principio espiritual. Podemos pensarlo. Y entonces ese espíritu o esa capacidad de operaciones psíquicas superiores, inmateriales, llámalo como quieras, piénsalo como quieras, que llamamos alma humana, es quien gobierna pasivamente el destino morfológico del hombre. No es que al hombre lo hagan los cambios morfológicos, sino que el hombre es quien gobierna los cambios morfológicos que se van seleccionando siguiendo las leyes de la biología para, que, para permitir una mejor expresión de mi naturaleza espiritual o de mi naturaleza racional. Esto es interesante si nosotros consideramos por ejemplo el conocimiento sensible que tanto en el hombre como en el animal se ordenan a la supervivencia nosotros tenemos unos sentidos mmm, en cierto vamos en cierto y sin cierto sentido mucho más eh, toscos que los sentidos animales. Animales, hay animales que tienen una capacidad visual muchísimo más fina que nosotros, o auditiva, o, o, o el sentido del olfato. Es decir, los animales de alguna manera han ido seleccionando la finura sensible, la finura de sus sentidos, porque son funciones vitales que se ordenan a la supervivencia, que es el fin de todo animal, la supervivencia del individuo y de la especie. Es admirable ver, porque oírlo no lo vas a oír nunca en la noche, en el campo, el vuelo de una ave rapaz nocturna, una lechuza, un búho, un caro, oírlo no lo vas a oír nunca, porque la selección, como son aves nocturnas que cazan por sorpresa, tienen una serie de plumas en las alas y el vuelo no es lo mismo, hoy es volar una paloma y la estás oyendo desde la acera de enfrente. Sin embargo, a una lechuza no la oyes volar nunca. Se han adaptado, pero no solo eso, ¿cómo es el sentido de la vista de una lechuza? Nosotros en el proceso evolutivo probablemente hayamos pedido finura sensible en la sensibilidad por respecto al mundo animal. ¿Por qué? Ah, porque la finalidad del hombre no es sobrevivir como la del bicho. Sino que el conocimiento sensible en el hombre se ordena a la supervivencia, como los animales, y al conocimiento intelectual. Es decir, en el proceso de hominización, que es la transformación morfológica o morfofisiológica desde el primer hombre hasta nosotros, el, el capitán de ese barco ha sido nuestra racionalidad, ser hombre. Y de hecho nuestra inespecialización a ningún nicho biológico, es una, desde el punto de vista biológico, es una deficiencia, una deficiencia. El hombre no tiene armas para defenderse, como las tiene un venado. El hombre no tiene pieles gruesas y peludas, como las tiene un oso, que le sirven a la vez de cobijo para las criaturas. El hombre eh, es un, el mono desnudo de Desmond Harris. El hombre desde el punto de vista morfológico es insuficiente y solo sobrevive por su inteligencia técnica. Tanto Homo habilis como nosotros. No pensemos que el Homo habilis era muy tonto y nosotros somos muy listos. Su inteligencia era la misma que la nuestra. En lo que la define en la operación esencial de la inteligencia humana, en el acto genuino de la inteligencia humana, que es la conceptualización. El separar del singular concreto la esencia y representársela en un concepto. Luego pongo en relación dos conceptos y formulo un juicio. Y pongo en relación varios juicios lógicamente y hago un razonamiento. Ese es el modo como conoce el hombre. Y ese modo de conocimiento es exclusivo o singular de la especie humana. Eso está en el hombre de hace 3,5 millones de años, de la misma manera que en nosotros. Más si eso es un atributo que se debe a un alma espiritual. Y el hombre es hombre desde el principio. Después el proceso evolutivo ha ido seleccionando aquellos caracteres que permiten una mejor expresión de nuestra naturaleza espiritual. Esa sería la hipótesis alternativa. Por eso la, he, la hemos llamado creacionismo evolutivo. No es verdad como se planteó después de la publicación de la obra de Darwin, que tuvo... ha sido de, o sea, no se ha hablado de otra cosa. En Occidente desde 1858, me parece que fue cuando publican el artículo Darwin y Wallace, que de esto. Y se, ha, se han presentado, por ejemplo, una continua... y esto está en los libros de divulgación una contradicción entre creación y evolución no no hay ninguna no hay ninguna contradicción es decir si el mundo es creado por una inteligencia a la que llamamos dios dios crea un mundo necesariamente sometido a movimiento dinamis el mundo no es móvil porque es material como pensaron los griegos es móvil porque es contingente Entonces no hay ninguna oposición entre creación, el concepto de creación y el concepto de evolución. Ni que el hombre, ni que la evolución morfológica del hombre haya seguido su curso hasta Homo sapiens, hasta nosotros. ¿no? Bien. Siguiente cuestión. Vayamos a la facticidad, ¿no? Hasta aquí hemos expuesto lo que es. El pensamiento dominante, basado en la hipótesis del origen del orden de Darwin y los neo darwinistas, es decir, la bipedestación hizo las herramientas, las herramientas la transformación, la transformación, la pérdida de colmillos, la pérdida de colmillos, el aumento de capacidad craneana, el aumento del cerebro y la cultura. La cultura está arriba, está en el punto de partida. Esa es mi, esa es mi crítica. La cultura está arriba. La cultura está en el origen. Todo lo demás es verdad. Pero no hay herramienta sin cultura, no hay herramienta sin inteligencia, no hay herramienta sin conocimiento conceptual. No la hay, no la puede haber. Ni siquiera esa, la más antigua que conocemos. 3,3 millones de años. El modo técnico lo mebaniano, ¿no? Lo 3,3 millones de años. Luego vemos el olduavayense y el achelense, ¿no? Herramientas cada vez más asequibles no hay diferencia esto es un, esto es, es, mi, es, un, es un, eso es una herramienta que denota una conducta técnica ¿vale? y denota cultura toda cultura toda cultura toda cultura es una techné, es una técnica como decía como dice Jagger en paideia y es también arete es decir, es un ideal de humanidad. Esto es muy bonito, ¿no? Porque toda cultura supone un saber hacer técnico y ese saber hacer técnico es acumulable. De hecho, entre esas piedras que están en la imagen, talladas conforme a un fin ideado ejemplarmente en la mente del tallador. Es decir, conducta técnica. Entre esas piedras y un tren de alta velocidad de última generación no hay diferencia cualitativa. Es lo mismo. Es lo mismo. Es técnica. Lo que pasa es que la técnica se va acumulando. Y después de tres millones y medio de años, con descubrimientos primero de prueba y e error, y después del descubrimiento de la, de, y el establecimiento definitivo del método de la ciencia, la técnica científica, que se basa en un conocimiento científico de la realidad material y que por lo tanto permite una transformación mucho más eficaz y fundada en la realidad de la materia, Pff, la explosión de la tecnología después del siglo XVI, pero cualitativamente es lo mismo: es la transformación de la materia en orden a un fin. Distinto del instrumento. Punto. No hay más. Es lo mismo. Es lo mismo el más moderno artilugio de técnica que esto. Es lo mismo. No es ontológicamente una cosa distinta. No, no, no. Es lo mismo. Es una herramienta. Un artefacto técnico. Más complejo, menos complejo. Que sigue una finalidad, que sigue otra. Que se ordena la supervivencia, que no se ordena la supervivencia. Lo mismo. Es lo mismo. Claro. En esa cultura hay una acumulación del conocimiento técnico. Pero una cultura no es solo acumulación del conocimiento técnico, es también un arete, un ideal de humanidad. Y ello, fijaos, por el propio ser del hombre, por su insuficiencia morfológica que necesita transformar el mundo para sobrevivir y no se adapta a él, inteligencia práctica, y por su insuficiencia funcional. Porque es inteligente y porque es libre. Y porque es libre no tiene determinados sus actos en orden a un fin como el animal. Que por su aparato instintivo tiene determinados sus actos en orden a un fin que es la supervivencia del individuo que a su vez se ordena a la supervivencia de la especie. Y el animal actúa perfectamente para el cumplimiento de ese fin siguiendo su aparato instintivo. El hombre no actúa por instintos. Está liberado. De la necesidad instintiva. Y entonces tiene que elegir. Y para elegir necesita formarse una idea de lo que son las cosas en derredor, de lo que es el mismo. Eso es la arete, que es otra parte fundamental de la cultura. Aquí es donde las culturas divergen mucho. En los aspectos técnicos divergen muy poco. Sin embargo, en cuál es el ideal del hombre, qué es el hombre, qué es el mundo, qué es Dios, en esa cosmovisión que permite orientar los actos de mi libertad, mis actos indeterminados por un instinto, ahí hay una gran diversidad en el tiempo y en el espacio. Pero eso es la cultura, fijaos, no. Y a eso responde tanto el conocimiento técnico como el conocimiento simbólico y especulativo. Bien, ahí tenéis en ese. tratar de conocer cabalmente la cuestión del origen requiere, como os comentaba antes, por una parte considerar las culturas. Por otra parte considerar los utensilios y los restos fósiles. Lo más interesante de esa diapo es fijaos cómo han convivido en las zonas de solapamiento que están puestas con un, con un circulito, ahí han, han, se han solapado y han intercambiado herramientas, y de eso hay evidencias arqueológicas, eh, distintas especies. La mayor parte del mundo eh, piensa que estos son especies distintas. ¿eh? que el homo erectus, el sapiens arcaico, el leardental y el nisovano, que, que todo eso son especies distintas. Con el concepto filosófico de especie, aunque son morfoespecies, aunque pueda admitir que sean morfoespecies, muy distintas morfológicamente entre sí, y que además se puede establecer una línea sucesiva de evolución morfológica hasta homo sapiens, que, que responde a esa mejor expresión de mi naturaleza espiritual. Desde el punto de vista filosófico, si yo defino la especie por su esencia y, el, y la esencia del hombre es eh, en su composición ilemórfica eh, forma espiritual y materia, como requiere la construcción de la más antigua de las herramientas, ahí solo hay una especie. No ha habido 15 especies de hombres. Ha habido 15 hombres muy diferentes, morfológicamente. O 16 o 20, los que están descritos en el registro fósil. Pero no ha habido multiplicidad de especies. Esto no lo, no lo piensa nadie. ¿eh? Pero, pero a mí me parece que es de sentido común. ¿eh? Esto ya se los he contado. ¿Qué podemos concluir de la facticidad técnica? Primero, que no parece que resulte concluyente, sin más, establecer una relación causal entre capacidad craneana e inteligencia. De hecho, hace dos millones y medio de años surge una especie, morfoespecie, que es el Homo erectus, que tiene un enorme desarrollo técnico y que tiene una capacidad craneana muy inferior a la nuestra. ¿Que ha aumentado la capacidad craneana? Por supuesto que ha aumentado con ello el desarrollo de la corteza cerebral, por supuesto. Es que hay algo que permita más la expresión de mi naturaleza espiritual que el lenguaje. Pero yo hablo porque tengo aparato fonador y corteza cerebral o tengo aparato fonador y corteza cerebral porque tengo algo que decir. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Una sería el emergentismo materialista y el otro el creacionismo evolucionista. No, porque tengo algo que decir. El proceso de evolución morfológica ha ido seleccionando aquellos caracteres que permiten que yo hable. ¿Por qué los animales no hablan? Sencillamente porque no tienen nada que decir. No es que no tienen aparato fonador, no, es que no tienen nada que decir. Es mucho más simple que eso o sea, no, no de usted tantas vueltas, no hablan porque no tienen nada que decir, y yo hablo porque tengo cosas que decir. La especie humana habita en el planeta como única especie desde hace 3,3,5 con millones de años, es una hipótesis eh, y no hay una diferencia cualitativa, eso ya se lo he, se lo he comentado. Facticidad, ¿qué ven ahí? Eso es un guijarro natural, no es ninguna escultura primitiva, sino que es un guijarro que casualmente, o azarosamente, parece que tiene la forma de una cara. ¿no? Bueno, lo curioso de este guijarro, que es el guijarro de Macapanscat, prácticamente imposible de pronunciar, es que esto se encontró en una cueva a bastante distancia de donde proceden, del río, donde proceden ese tipo de guijarros. Es decir, algo o alguien lo tomó y lo trasladó de sitio porque le parecía significativo. O a lo mejor no, a lo mejor fue para, cas para cascar nueces, no lo sé. No lo sé. A lo mejor fue para cascar nueces. Pero a lo mejor es plausible pensar que lo trasladó porque le parecía significativo. Es decir, porque era capaz de un pensamiento simbólico, que es otra característica del pensamiento humano y no solo la capacidad, la inteligencia práctica transformadora. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues si es así, si no lo cogió para cascar nueces, que entonces lo, lo empleó como un instrumento, cosa que también hacen los animales, pues, pues que hay un signo, puede, es posible que sea, que hay un signo de conocimiento simbólico, de autorreconocimiento o de autoconciencia. ¿no? Y esta es una característica esencial de la inteligencia humana hace tres millones de años como hoy. O sea, ¿cuál es la causa de la conciencia de sí mismo? De nuevo, ¿es la complejidad neuronal? Si es así, pues entonces podemos pensar que, que aquellos idiotas, con perdón, oligofrénicos, con perdón, pero no eran capaces de reconocerse a sí mismos. Si la causa de esas. Funciones intelectuales superiores es la forma animada espiritual del hombre, entonces aquellos, igual que tú, igual que yo, no tenían trenes de alta velocidad, ni tú tienes una línea que te una tu casa con la luna todavía. Puedes, puedes llegar a tenerla. O sea, a lo mejor tenemos que migrar del planeta a Tierra y somos capaces de vivir por ahí porque somos seres verdaderamente admirables. ¿no? Hemos visto la facticidad eh, arqueológica de herramientas, la facticidad eh, de lo que puede ser lo que puede ser. ¿eh? Y esto es una hipótesis, no afirmaría yo nada, el guijarro de, 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 que nos habla de una facticidad simbólica. Y lo, lo que sí podemos ver es la facticidad morfológica del bicho humano. ¿no? Ahí tenéis una recreación de las pisadas de Letoli, ¿no? de la toba de las pisadas descubierta por Lecky en, en Letoli, que son una, una prueba de la bipedia temprana, de una edad de 3,6 millones de años. Eso se puede datar perfectamente. Eh, la toba de las pisadas, pues también es algo muy difícil porque requiere de unas condiciones de humedad del terreno ahí lo que ha recreado el autor es como lo que probablemente sucedió una erupción volcánica con una capa de cenizas que con cierta humedad eh, fija las huellas de los animales no solo el hombre que aparecen que, que, que se quedan fijadas en esa, en esa capa húmeda de cenizas volcánicas y que después es sepultada por, por otra capa y, o por lava de tal manera que han aparecido y se puede, estatigráficamente, medir con una exactitud geológica muy precisa, de que esas huellas datan de 3,6 millones de años, y son huellas de cuadrúpedos, de bípedos con plumas, pero hay huellas de bípedos sin plumas, es decir, hay huellas de, de, de Australopithecus. Hay estudios hechos sobre las huellas y en la Toba de las Pisadas, eh, ...esa es el, la huella de cualquiera de nosotros... ...comparada con la huella que hay... ...y en, la, en concreto es la huella 37 del recorrido número 1... ...aquí tenemos eh, lo que hay en la toba de las pisadas... ...una demostración antiquísima de la bipedestación... ...un ser pequeño que parece haberse detenido... ...es la primera serie de huellas, la G1... ...en un momento y haberse vuelto antes de seguir... ...y luego hay otra cosa curiosísima... Hay un bípedo de mayor tamaño que habría dejado un rastro sobre sus huellas, eh, sobre las cuales iría, iría pisando otro algo más pequeño. O sea, como cuando tú vas andando por la playa y un papá va andando por la, playa, por la playa y el hijo va intentando pisar sobre las mismas huellas que ha pisado su padre, pues algo parecido hay ahí en las huellas de la, la todas las pisadas, lo que es algo verdaderamente sorprendente de la sobreimpresión de las huellas. De la, en la G2 y la G3. Bueno, ¿de qué nos habla la bipedestación? La bipedestación lleva consigo unos cambios morfológicos muy, muy, muy importantes. Vamos a atender a dos, básicamente. Una, la situación del foramen magno. es decir, el, el hueco que comunica el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Ahí tenemos un cráneo humano y vemos cómo el foramen magno se sitúa. Eh, centrado en la alto en el cráneo, ¿no? si vemos en anatomía comparada el, la, la trayectoria y la disposición del foramen magnum es muy muy distinto en un cuadrúpedo de en un bípedo. Esto es un gorila que aunque es capaz, como decía antes, de posturas eh, ortógradas, no es un bípedo, donde donde uno de los cambios morfológicos eh, anexos a la bípedestación es como digo la situación del foramen magnum. Pero hay otro cambio morfológico muy significativo que es el, el que se produce en la pelvis. Y esto es algo muy curioso. Si aquí tenemos en esta imagen una imagen comparada de la pelvis de Homo sapiens y de Pampaniscus. Pampaniscus es el chimpancé común. Fíjense qué diferencia. El canal del parto de un chimpancé es una autopista de peaje. Sin embargo, el canal del parto de una hembra humana por la bipedestación ha sufrido un estrechamiento antero-posterior que hace que el parto humano tenga que tener además un cambio de trayectoria. Esto es muy curioso porque aquí hay dos diseños evolutivos contradictorios y además que dificultan notablemente la función de albergue del feto y de alumbramiento del feto, que es la finalidad de todo animal, la supervivencia de la especie. Entre otras cosas, una hembra humana difícilmente puede parir sola. Esto también es muy bonito, ¿eh? pero incluso en nuestra morfología está nuestra sociabilidad. Y si puede parir sola, y algunas tribus indígenas lo hacen, no sin el auxilio de sus propias manos. Es imposible. ¿no? Y claro, pero el ponerse de pie verdaderamente nos permite la liberación del miembro queridio superior. Y por otra parte, la oposición de nuestro pulgar a la palma, que aquí está todo: toda la tecnología, toda la capacidad de transformación. ¿no? Porque también está en la idea ejemplar, como les decía antes. Esto no explica. Explica la construcción de una herramienta, pero no su ideación. La ideación es, es algo intelectual. El hombre, de alguna manera, ha pagado un precio muy alto por la bipedestación. Incluso, esto ya sí que es mera mera elucubración, pero ¿por qué desaparecieron los Australopithecus? No se sabe. Pero eran bípedos. Y la bipedia impone unas variaciones pélvicas que se oponen o dificultan notablemente la función reproductiva. Bueno, es una curiosidad de la morfología. Y sin embargo, con esta desventaja, la hemos asumido. ¿Por qué? Pues que probablemente la bipedestación... Permite una mejor expresión de mi naturaleza espiritual. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues podemos concluir que la razón y las manos posibilitan la apertura del ser humano. La primera como fundamento, la segunda como instrumento. No soy inteligente porque tengo manos, tengo manos porque soy inteligente. Esa sería la cuestión. No soy inteligente porque tengo manos. Tengo manos porque soy inteligente. Y es el instrumento adecuado a la razón. Son incomparables, es un órgano incomparable en, en, el, en ningún otro animal, que ¿no? revelan la especial singularidad humana. La pelvis, ya les he comentado, ¿no? que, que es una desventaja desde el punto de vista meramente ordenado a la supervivencia, que es la finalidad de cualquier bicho, incluido el hombre. Pero el hombre. Más allá de la supervivencia, también vive para otras cosas, que no es el mero sobrevivir. Y si consideramos la corporidad humana en el reino animal, observamos de una parte su continuidad, evidentemente. Si yo voy al mercado y cada vez que voy al mercado a la pollería me asombro de mí mismo y del pollo. Es un ave, yo soy un mamífero, pero tú coges un pollo desplumado por el pescuezo y ponlo así y mírate tú frente al espejo. Es, 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 es la continuidad es verdaderamente admirable. Sobre todo cuando uno ya va echando barriguilla y tal. Es igual que el pollo, joder. Es igual que el pollo, ¿no? Es que los mismos, los brazos, las piernas, tal. Dice, es, es innegable la continuidad del hombre con el reino animal, Pero esto se comprueba en el mercado de, de abastos de. De la gasca, cuando quieras, todas las mañanas de sábado que voy allí, lo veo y digo, se lo digo a mi mujer, digo, fíjate qué continuidad más admirable. <laughs> Aristóteles describió ya que hay una, hay una continuidad, indudablemente, pero hay una singularidad en el bicho humano, siendo bichos. Siendo bichos, ¿eh? que ya Aristóteles describió señalando que el hombre es el único animal erecto, el único que tiene cosquillas, el único que ríe. Esa es la descripción que hace Aristóteles. ¿eh? Fijaros las, las, las características que señala: erecto, cosquillas, risa, el único que habla, el único racional y el único que tiene manos. Pero al mismo tiempo es el más indigente, o como diría la biología moderna, el más inadaptado. Gracias a nuestra inteligencia, sin embargo, somos la especie que es capaz de sobrevivir en todas las latitudes del planeta incluso fuera del planeta. Pues llegará el día en que soy, y ya está aquí en que somos capaces de sobrevivir fuera del planeta. Y esta, fijaos, es la idea central de las antropobiologías biológicas, que el hombre es un ser en cuyo cuerpo y no solo en su inteligencia y voluntad se hace patente la presencia de la racionalidad o del espíritu, lo cual Dice mucho en favor de la dogmática antropológica de la visión sintética de Aristóteles, es decir, de la unidad biopsíquica del bicho humano. Adolf Portmann, que es uno de los padres de estas antropobiologías que se desarrollaron en Alemania a partir de la obra de Scheller que inaugura la antropología moderna, Hubo en Alemania todo un desarrollo de autores interesantísimos que en España desconocemos mucho, pero que gracias a eh, Leopoldo Prieto, a quien depende de esa cita, de un libro que publicó en primera edición que se titula El hombre y el animal y que ha publicado en segunda edición corregida hace relativamente poco, un año, con un título semejante. La primera está en la BAC y no la podréis encontrar. La segunda está en la editorial Francisco de Vitoria. Y es un libro delicioso donde repasan todos esos autores alemanes que caen bajo la nomenclatura de antropobiología. ¿no? Y Porman, que es uno de ellos, hace estudios interesantísimos. Estudios interesantísimos que nos muestran que el hombre es un, un bicho en cuya corporalidad se manifiesta la racionalidad, es decir, la unidad biopsíquica. Porman llega a decir en uno de sus escritos que el hombre es incluso... Un objeto impropio de la biología. Es decir, que la biología no puede explicar con sus categorías meramente biológicas aspectos biológicos del propio hombre. Esto es, un, es algo, lo dice el propio Portman, ¿eh? que es un biólogo. Él, por ejemplo, hace un estudio comparado interesantísimo del arco de crecimiento del chimpancé y del bicho humano. Y el chimpancé y el hombre tienen un, una línea de crecimiento lineal y continua desde, el, el, el chimpancé desde la concepción hasta el que alcanza la madurez. Y en el hombre, sin embargo, ese arco de crecimiento no es lineal y continuo, sino que sufre un parón. Es lineal y continuo hasta los nueve meses de vida extrauterina y después sufre un enorme parón hasta la adolescencia. No un parón, sino una ralentización hasta la adolescencia y después vuelve a ser un arco lineal y creciente hasta la madurez biológica de un animal humano que tiene lugar más o menos a los 21 años. Hasta los 21 años nos estamos formando. Al menos los Mediterráneos. Los suecos y eso tardan más. ¿eh? Si se les ve en la playa que están a medio hacer es broma, pero es verdad. Los <laughs> no, sí, este tío están medio Le Me falta una cocción. No, pero tardan más en madurar que nosotros. ¿eh? Y... <laughs> pero eso es una broma. Fijaos, ¿qué sucede a los nueve meses de vida extrauterina? Parece que la biología sigue procesos ciegos de crecimiento. Una... ¿Qué sucede a los nueve meses de vida extrauterina? Que es cuando un niño, los más precoces, empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Y también los más precoces empiezan a abandonar la, la postura, adquirir la postura ortógrada y la bipedestación. Lo cual requiere de una serie de hábitos eh, psicomotores complejísimos. Tanto el lenguaje como la bipedestación. Requiere una serie de hábitos psicomotores complejísimos y unas el establecimiento de unas redes neuronales que luego nos permiten pues ya con 54 años como yo pues hablar sin estar pensando en lo que digo y todo eso, no. gracias al establecimiento de unas redes neuronales que han tenido lugar a lo largo de pues en esa fase es cuando empieza y sufre una ralentización biológica del crecimiento biológico y para la adquisición para, en la cual tiene lugar la adquisición de dos funciones vitales exclusivas del bicho humano la bípedestación de mamíferos, no, las aves son bípedas pero no son mamíferos, de mamíferos bípedos. La bípedestación y el lenguaje, que es expresión del alado pensamiento. El lenguaje es algo admirable. Uno se pone a pensar en el lenguaje, eh, que es signos convencionales y limitados, convencionales y limitados, con los cuales... Somos capaces de expresión infinita. Yo, yo cada vez que pienso esto es como cuando veo el cielo estrellado sobre mí. O sea, es que tengo las palabras que tengo en español, que son muchas, pero son limitadas. Y soy capaz de expresiones infinitas. De, in de inéditos infinitos. Ahí están. Pues es otra maravilla del bicho humano. Es decir, el bicho humano manifiesta una singularidad grande. Termino. Filosofía. Hemos hablado algo del conocimiento y de la libertad, que, que, que el próximo día lo trataré de manera más sistemática, pero me interesaba muchísimo hacer la exposición de la hipótesis emergentista dominante y de la hipótesis alternativa, y sobre todo. De que la filosofía es el sentido común hecho ciencia. Quiero decir, si no hay inteligencia, no hay herramienta. Señor Darwin, es tan sencillo como esto, señores neodarwinistas. Si no hay inteligencia, no hay herramienta. La cocina no hizo al hombre, el hombre hizo la cocina. Y la cocina revertió sobre el hombre humanizándolo. Me parece que esto es muy importante pensarlo. Por eso la filosofía es la actividad más natural y es el sentido común hecho ciencia. Y por otra parte, ya les comentaba al principio, ¿no? indagar sobre el lenguaje es un método filosófico muy válido. Yo lo aprendí de Joseph Pieper, ¿no? en las virtudes fundamentales, y que se pregunta, ¿qué quieren decir los hombres cuando dicen fortaleza? ¿Qué quieren decir los hombres cuando dicen justicia? ¿Qué quieren decir cuando dicen amor? ¿Qué quieren decir los hombres cuando de manera espontánea y con sentido común distinguen el lenguaje vulgar entre algo y alguien? ¿Entre qué y quién? Nosotros tendremos que indagar filosóficamente las causas de esa singularidad y puesto especial y singular del hombre en el cosmos. Pero el hombre no es el último producto de la evolución biológica sobre la Tierra y nada más. Es el último producto de la evolución sobre la Tierra y mucho más. Y el mucho más que es, es lo que veremos a partir del próximo día en sus funciones vitales. Y después el profesor Rubio lo explicará en sus fundamentos metafísicos. Vale, muchas gracias, lo dejamos aquí. ¿Preguntas? Bueno, me aplaudáis. Muchas gracias. ¿Mm?